El tema que te tengo hoy es una pepota de oro. Pero es una pepota de oro no porque te voy a enseñar una técnica, sino para que te haga reflexionar cómo influye fuertemente las costumbres de la familia, las costumbres del barrio y sobre todo en estas épocas de diciembre. Estoy pensando, por ejemplo, en este momento, cuántas miles y miles de personas se afanan por regalar a todo el mundo. Y lo peor es que no tienes recursos. Pero tienes que quedar bien ante la sociedad, ante tu familia. Y entonces hay una tarjetita que se llama plata del banco, que son las tarjetas de crédito, y la revientan en estas fechas. Las revientan. Regalo para acá, ropa para... ropa nueva, imagen, comprando cosas. Y entonces te endeudas todo el año 2019 pagando esa bendita tarjeta que no es tu plata a unos altos intereses. El mes de diciembre es el mes de consumo. Y la televisión, las redes sociales, todos te venden de que tienes que comprar. Y como todo el mundo compra, entonces tú no te quieres quedar en la saga, atrás. Tienes que comprar también, aunque sea con la tarjeta. Pero eso no es solamente... Ese es uno de los problemas que aparecen en diciembre. Pero hay otros que ya están tan encarnados que a veces te las crees. Y como vivimos en una sociedad de costumbres y cosas, hay ciertos ritos que hacemos y la creemos que vamos a conseguir dinero de esa manera. La desesperación, por ejemplo, por comprar el calzón o el calzoncillo amarillo. Porque ese calzón y ese calzoncillo amarillo, esa prenda íntima, te va, el año 2019, va a darte buena suerte. Y si a las 12 tú no estás con tu calzoncillo amarillo, no vas a tener suerte todo el 2019. Como consecuencia, no vas a tener dinero. Y ese calzoncillo amarillo te va a permitir todo el año 2019 tener plata. Tienes que comer 12 uvas, tienen que ser 12, porque cada uva representa enero, febrero, marzo, abril, y cada uva significa que vas a tener felicidad y dinero, y tienes que comer 12 uvas. De esa manera está garantizada tu prosperidad para el año 2019. También recuerdo que era una cosa así, de que tú tenías que andar en tu billetera un dólar, viejito, antiguo, un dólar, porque ese dólar iba a conseguir que nunca falte plata en mi billetera y que siempre haya plata, pero tenía que tener un dólar. Y si ese dólar se rompía o algo, yo sentía como que algo faltaba y tenía que comprar un dólar para que haya plata todo el año en mi billetera. ¿Y cómo influye esto en tu mente, en tu pensamiento, en tu corazón? ¿Cómo realmente interviene en la mentalidad? Porque si realmente esto te diera dinero, entonces te imaginas cuántos millonarios habría en el mundo, porque mucha gente hace ese tipo de cábalas. Y el problema está que nos confía inconscientemente en eso y no hacemos nada. No proyectamos una vida financiera para el próximo año, no hacemos absolutamente nada. Ese es el gran problema, que te tiene amarrado inconscientemente y que tú no produces y no generas dinero. Y no te preocupas por prepararte, no te preocupas por hacer cosas que realmente generen plata. Entonces piensa, reflexiona, ¿cuántas veces nos hemos creído este cuento? ¿Cuántas veces hemos creído en esas cábalas y cábalas que dicen, no, eso es un juego? Mentira, porque sí influye en la persona. Conozco gente que compra un boleto de lotería de Estados Unidos o de acá y cada noche se cree ganador. Y compra y compra y compra. La otra vez entré a una farmacia y vi a una persona que invertía, le dijo 40 soles. Y, al,
Y al patita se le veía como que no era de recursos. Y sacó sus 50 soles y 40 soles le costó, que más o menos son unos 13, 14 dólares, que estaba apostando a una... donde tú marcas, que se llama goleador o gol, algo así, donde marcas quién va a ganar, quién va a meter el gol, qué jugador va a ser. 40 soles, generándose las expectativas de que él va a ganar eso. Lo que no saben la gente es que está comprobado que de cada 10 jugadas, 9 gana la casa. Y en vez de gastarse la plata en eso, debería de ahorrar esos 40 soles y cada vez que quiera jugar, ahorrarse esos 40 soles, 50, 100. Y en un año te aseguro que tendría plata para invertir. Ese es el gran problema, que distorsiona nuestra mente, la confunde y nos hace seguros de que vamos a ganar haciendo algo de estas cábalas. Señores, señorita, joven, no hay mejor cábala que aprendas y tengas conocimiento de nuevas cosas para invertir. No hay mejor cábala que te tomes en serio aprender nuevas cosas y que lo pongas en práctica, como las cosas que enseñamos. ¿Sabes? ¿Quieres tener un mejor año 2019? Mira todos los videos en YouTube de lo que hablamos. Síguenos para poderte enseñar nuevas cosas. Participa de nuestras conferencias gratuitas y de las pagadas. Invierte en ti para que veas cómo realmente sí van a llenar tus bolsillos el día que tú ejerzas de ser un inversionista. El día que tú juntes en grupos para invertir y tengas una mayor rentabilidad que lo que pagan el sistema financiero. Ese día harás el cambio en tu vida y en la de tu familia, con toda seguridad. Quería darte este mensaje corto de reflexión y que deja ya de transmitir a tus hijos o a tu entorno este tipo de cábalas. Deja ya ese juguete que ya no es para nosotros. ¿Sabes? Serás tan feliz si a las 12 de noche estás con una ropa interior negra, roja, amarilla o verde, porque eso no va a determinar tu vida financiera. Tu vida financiera va a determinar cuando le metas más conocimiento a tu mente, cuando tu mente le mande información a tu alma y tengas una actitud y pasión por aprender nuevas cosas y ejecutarlas. Dios te bendiga. Hasta otra oportunidad. Bye.